Pepe, explica'ns, com veus una mica aquests, els dos processos revolucionaris dels que tu parlaves i dels que tots estem d'acord, no? Que sí que han sigut canvis molt forts, Túnez i Egipte. Per què creus que ha succeït ara? En el cas d'Egipte, no? Ell ens ha explicat una mica, doncs, ja portava molt de temps, qui falla, no? Tots aquests moviments que han anat sortint, ja anirem parlant també una mica d'internet. Tunísia, com és que ara Bueno, coincideix? sí, esto evidentemente siempre hay, o sea, los cambios no se producen por la llegada de los extraterrestres o por la iluminación así divina de un día al otro, ¿no? Evidentemente, ¿por qué en estos momentos en Túnez y posteriormente en Egipto? Cuando hablaba antes de una serie de elementos comunes, ¿no? Que suceden es, ahí en los momentos cumbres de los dos procesos iniciados, ¿no? Para mí hay un elemento muy importante que cuando lo comparamos con el rol que juega el ejército, hablo del ejército, ¿no? El ejército en Túnez o el ejército, o sea, una vez iniciado el proceso, por supuesto, a partir de la gran movilización de la gente y la acumulación de fuerzas. De bueno, lo que ha explicado Hisham. En Túnez también hay una larga historia, sobre todo en el interior del país, de resistencia de los mineros, de poblaciones que también periódicamente se han ido sublevándose con mucha represión, con muertos, etcétera, pero que bueno, que ha pasado bastante silenciado, porque evidentemente Túnez, igual que Egipto, pero yo diría que incluso más. Túnez tenía una imagen de paradisiaca, de país tranquilo, donde nunca pasa nada, etcétera, con la que colaboraba efectivamente pues los medios de comunicación de aquí, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Porque interesaba, era la niña mimada a nivel del Magreb, la niña mimada de la Unión Europea. Pero efectivamente, en los momentos cumbres de las grandes movilizaciones y una vez quemado, entre comillas, los aparatos represivos clásicos y policiales, el ejército en ambos países, si os fijáis, bueno, jugó en ese momento, cuando podía haber tomado la opción de haber hecho una represión y una masacre brutales, como la historia de Argelia nos demuestra. En relación al ejército argelino, que tradicionalmente ha tenido un rol represivo, ha participado en masacres, ha participado de una guerra civil o más bien guerra contra la población civil, que se inicia a partir del 92. Estos dos ejércitos son dos ejércitos que por parte del Estado nunca han sido utilizados previamente en la represión abierta contra las poblaciones, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importante a tener en cuenta. Ese es uno. O sigui, Otro. o sigui que sí que l'exèrcit llavors ha tingut un paper clau en aquest sentit Yo pienso que es otro del cuscús, por llamarlo de alguna manera, es Bueno. otro condimento importante que ha hecho posible que los procesos iniciados en Túnez y en Egipto hayan llegado hoy en día hasta donde han llegado, ¿no? Otro elemento, no el fundamental, porque el fundamental es 3 millones de personas, es 1 millón de personas cada viernes o cada 3 días, ¿no? La paciencia que decía Hisham, la paciencia y la resistencia de aguantar, eso es el elemento clave y fundamental a partir del que se desarrolla el resto, ¿no? Pero en ese resto es fundamental el ejército en ambos países, ¿no? Y es fundamental también el perfil para mí de la estructura política de ambos países, que para mí de alguna manera también la comparten, que es la figura de unos presidentes que están ahí dirigiendo el país desde hace décadas y que basan su poder de una manera muy miope y muy soberbia y muy autoritaria y muy corrupta y tal, pero de una manera muy soberbia en un círculo muy cerrado, en una nomenclatura muy cerrada. Y en donde, pues prácticamente casi familiar, prácticamente, no solamente, ¿eh? Pero, y que acumulan prácticamente
una parte muy importante de lo que es el poder. En un país el poder pues, lo tienen los políticos, lo tienen los que manejan el dinero, pero también lo tiene el ejército, porque es el que tiene las armas. O sea, el poder se compone de una serie de actores, ¿no? Tanto Ben Ali como Mubarak, en los últimos tiempos, dada su ceguera y su, dijéramos, soberbia, ¿no? Yo creo que habían logrado crear contradicciones dentro del poder. Habían creado contradicciones dentro de ese poder con los otros actores que forman el poder en cualquier país, pero que no participaban de los beneficios económicos y del poder absoluto que el clan Ben Ali o el clan Mubarak pues han estado saqueando ambos países, ¿no? En beneficio propio de esta pequeña nomenclatura, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha generado el que una parte importante de la burguesía de ambos países en ese momento clave, ¿no? En ese momento clave que las cosas podían caer para aquí o para allá, también han dejado solo a los dos clanes, ¿no? En ambos países. Y creo que eso es otro elemento también muy importante a tener en cuenta y que a lo mejor difícilmente, al menos hoy por hoy, se puede repetir en los otros escenarios de la región. O sea, por un lado el ejército, por otro lado las contradicciones propias del poder, de un poder muy concentrado y muy acotado a una nomenclatura, incluso con vínculos familiares, ¿no? Que deja un poco o no tiene en cuenta, ¿no? Otros sectores de poder que también formen el poder, ¿no? El que passa que, si anem a perquè ara, una mica la pregunta que tu feies, no? Jo penso que el tema econòmic és molt important, també. La crisi econòmica no només la vivim al nord de la Mediterrània, sinó que també es vivia fortament en tots els països del Magreb i en concret s'ha traduït en els darrers 3-4 anys amb una alça de preu dels productes bàsics, dels aliments bàsics molt important, que ha tingut també les seves repercussions amb el que li vam de les revoltes del pa, Argèlia, que segur que és un mal nom. Els noms que posem els periodistes sempre estan mal posats, però se li va donar una mica aquest símbol, no? I allà, en el cas de Tunísia, a més, es va unir la crisi econòmica general, que va afectar també el turisme i que va tenir una repercussió forta a l'economia del país, amb aquest procés d'alça de preus, que és un altre tema, el que està passant amb els preus dels aliments a l'economia mundial. I la tercera és que el clan Ben Ali va començar un procés de rapinya brutal que es traduïa en forma de privatitzacions, de les quals el primer beneficiari era el Ben Ali i la seva família, no? I que tenien un impacte brutal sobre les condicions de vida de la gent, no? Llavors, si preguntem una mica per què ha sigut avui i no l'any no fa 5 anys o no d'aquí 5 anys, jo penso que aquest component econòmic en tota la zona ha tingut un paper important també. Tu creus també a Egipte o no? Yo diciendo un poco de lo que decía Cristina, a nivel de, o sea, estoy de acuerdo, lógicamente, en toda la región hay una cosa que es común, es la corrupción, es el autoritarismo y es unas grandes capas de la población empobrecidas, viviendo y sometidas a unas desigualdades sociales brutales, no por la crisis de ahora. No, però s'ha agraujat, no, s'agraujat més encara. Però muy, muy, muy relativamente, porque ya hay millones de personas que vivían en la miseria absoluta en el Cairo, en la miseria más absoluta, que la crisis actual no le ha afectado más porque es imposible. Millones de personas que viven en barriadas de barracas en los cinturones de grandes ciudades de Marruecos, y eso no está provocando en estos momentos ninguna sublevación. O sea, para mí el factor económico, pienso que es un condimento secundario para que en este momento se hayan producido las revueltas. No las que se producen en Argelia periódicamente desde hace ya años, que sí que es un elemento fundamental, o revueltas sociales que han ido saltando periódicamente en todos los países. Pero a la hora de explicar en este momento, ¿por qué en este momento? No, es un condimento que dijéramos, para mí, secundario. Bueno, secundario, ¿no? Túnez, por ejemplo. Sigo. Ah, pues ya, pues con Túnez, ¿no? Túnez, a nivel económico, posiblemente sea el país que su población gozaba, en comparación con los índices de pobreza, y hay que ir a las estadísticas publicadas,
tenía las desigualdades a nivel de índices de pobreza menos acentuadas que Marruecos, que Argelia y posiblemente que Egipto. No me lo preguntaréis al tú, Hisham, no, ¿crees que la crisis económica que hablamos ha incidido en este caso? Lo que pasó, yo opino que lo siguiente, que lo que pasó es fruto de serie de elementos, una serie de elementos. Uno de ellos es la economía, sin duda, pero yo me gustaría dejar una anécdota muy importante. Los revolucionarios, y me gustaría llamarlos así porque lo son, que han acudido a la plaza Tahrir o al-Qa'id de Alejandría o cualquiera plaza de todas las provincias de Egipto, son la clase media, alta. Cuidado, clase media, alta. Entonces no era el factor económico quien les controlaba. Era la libertad, era la humanidad, el factor humanitario, el factor... Hay más cosas, ¿no? Los mártires, porque nos gustaría llamarlos así, o nos gusta llamarlos así, los 400 que han caído en estos 18 días... Un médico, un arquitecto, un profesor universitario, una chica estudiante en la Universidad Americana del Cairo, el AUC se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Un abogado, etcétera. Es decir, son clase media alta, incluso un periodista. Entonces no era el factor económico al todo. Esto en Túnez no eran estos. No, en Túnez no es lo mismo. Entonces, espera, es que nos vamos yendo bastante de tiempo. No, era el tiempo. Pero yo me gustaría dejar una anécdota, como te decía, que hemos olvidado que en Grecia hace un año habían disturbios. La Unión Europea, Grecia, no estamos hablando de otro planeta ni otro continente. Grecia hace un año, por los mismos factores o por las mismas razones, pero no se habla de ellos porque no son árabes, ¿vale? Hay que Unión Europea, hay que taparla más rápido, es 3 días y ya está, ¿vale? En Albania y en Malta ahora mismo, mientras estamos hablando, hay disturbios y son Europa, ¿vale? Pero no se habla de ellos. Factores económicos, quizá, yo no, la verdad no ignoro por qué, pero seguramente que el factor económico existe, sí, pero la libertad es más que la... Es que ha habido abusos, ha habido corrupción, ha habido muchas otras cosas. Vale.